Hola, muy buenas tardes a todos. Les habla Reggie desde Reggie's Games aquí en el capítulo final de The Order 286. Como todos recuerdan, este juego me lo estoy jugando hace tiempo y estamos ya en el capítulo final de este juego. Bastante bueno, bastante buena gráfica, bastante épico en lo que es la cinematografía de este juego. Nada. No podré hablar mucho durante el en vivo ya que tiene bastante cinematografía este juego. So que puse un concurso en Casino Imbu del cual ya todos están enterados. No pude hacerlo la semana pasada ya que estaba enfermo. Pero esta semana quise traer este capítulo final ya que es el último, ya me falta nada para terminar el juego. So que estamos en el capítulo final, a todos los que estén por ahí. Like al video y suscríbanse a mi canal si no están suscritos. Saben cómo participar en Casino Imbu, ponen el pantallazo obviamente, como siempre hacemos en todos los en vivos que hago. Y nuevamente gracias por estar aquí conmigo después de como semana y media, dos semanas de no poder transmitir en vivo ya que estaba con una enfermedad de la cual ya les he hablado. So que vamos a probar por aquí a ver si el en vivo está corriendo correctamente. Si me dan un breakcito por aquí, sí, estamos corriendo correctamente, gente. ¿Saben cómo participar? Ponen el pantallazo en Casino Imbu, como siempre hacemos en todos los en vivos que hago por mi canal. Saludos a toda esa gente por ahí, Carla Aracibia, Diego Mendoza, Verónica Vélez. Gracias por siempre por el apoyo que me han dado a mi canal. Y vamos a empezar con este final, el capítulo final de The Order. Sé que hay mucha gente que está esperando el capítulo final, ya que siguen la serie como tal. Hay muchas personas que la siguen, so que voy a estar poniendo aquí el final hoy en vivos y después voy a estar pasándolo editado a mi canal, Regis Games 1. The King participando, Verónica Vélez participando, Diego Mendoza participando, todos, GC participando. Muy bien, saben que tienen que ponerle pantallazo en Casino Imbu, si no, no va a contar su participación. Vamos a esperar un ratito a que llegue un poquito más de personas aquí para empezar, para que no se pierdan este capítulo final que es totalmente épico. Llegamos a lo que es el final de The Order. Como todos saben, me había metido a las catacumbas, a la prisión de las catacumbas en el último capítulo, para rescatar a uno de los que me ayudó a escapar de ahí. So que vamos a hacer eso hoy, vamos a luchar en la última batalla. Este capítulo, by the way, se va a llamar La Última Batalla, El Último Hombre en Pie. So que a todos por ahí, de Kim, saludos Vandel, qué bueno tenerte de vuelta, gracias por el apoyo siempre. Me van a tener por aquí, ya saben, todos los domingos, todos los lunes, molestándolos un ratito, poniéndole concursos, regalándole y agradeciéndoles por el apoyo que me han dado a mi canal siempre. Vero Martínez participando. Y nada, gente, vamos a comenzar con el capítulo final de The Order 1886. A toda esa gente que entre por ahí, por favor, ponen participo y ponen el pantallazo allá en Casino Imbu, como siempre hacemos en todos los en vivos. Y nada, gente, espero que les guste. No podría hablar mucho durante el en vivo, pero aquí les va. Y gracias por el apoyo continuo siempre a mi canal. Suscríbanse si no están suscritos. Like al video, como siempre. Vamos allá. Por aquí, rapidito. Ok. Vamos a esperar a la que cargue la cuestión. Ya saben, participo y ponen el pantallazo en Casino Imbu. El capítulo final, gente. Nicolás, ¿qué sucedió? Lo sabía. Voy a sacarlo de aquí. Vamos. Sigue ahí adentro. Es demasiado tarde. Ya no podemos hacer nada. Aún me queda una cosa por hacer. Bien. Sabía que volverías. ¡Salga de la sombra!
Saludito a Dulce, Dulce Veneno PR 555. Gracias por estar aquí como siempre. Aquí se va a formar una buena. Uf. Vamos allá. Uf. Me da. Dios. Uf, me mató. De la primera. What the fuck. No. Se supone que esto no vaya así. Corten. Ok, volvemos. Tengo que estar más atento. Es que estoy atento a los comentarios y no estoy atendiendo el juego. Vamos a atender el juego como tal. Buena. Dios. Ahora sí. Qué maldito es un híbrido. The fuck. Dios. Esquiva. Esquiva. Me cago en. No. Dios. Cuadrito. Uf. Ataca. No. Dios. Kiva. Dios. Maldita sea. Le ha dado como 50 cuchillazos el cabrón y no muere. Dios. Ataca. Esquiva. Dios, me esquiva el maldito. Oh. No me ganó el cabrón. Dios. Uf. Vamos. Me gusta la batalla, me gusta. Esquiva, maldito. No. Dios. Maldito. Muere. No muere. Dios. Dios, vamos. Muere. Uf, maldito. Ya tuvo bastante con el Zika. Es cierto. Mucho de nuestro lado todos estos años. He visto cosas que estoy condenado a recordar.
Es un maldito híbrido. Es un maldito híbrido. Destruidas por la avaricia del hombre. Su maldito orgullo. Viéndose del otro. En el nombre de sus dioses. Expiaremos nuestros pecados en su momento. Pero ¿cómo justifica las atrocidades que los suyos cometieron? Mi especie. Mi especie no es más mala que la suya. ¿Qué pasa con su hermana? ¿O su padre? ¿Acaso era mentira? Isis, padre mío. No se amaban si fuera de sangre. Pero no podían conocer la maldición con la que he vivido. De película, esto está de película. Padre. Perdóname. Soy yo quien solicita tu perdón. Jamás quise esta vida para ti. ¿Lo sabía? Siempre lo supe. Lo rescaté de la masacre de su familia. Tu padre murió por mi espada. Pero, niño, no merecía semejante destino. ¿Cómo hubiera podido tomar la vida de un inocente? Confiéselo ante consejo, canciller. Es la única manera de redimirse por el caos que se ha desatado. ¡No puedo! Una revelación así sacudiría los cimientos. No me apuntes con el arma, cabrón. Así que seré sacrificada. ¿Cuántos más deben morir para garantizar el silencio eterno? Oh, Dios. Es mi hijo. No puedo ser quien acaba con su vida. Y Sabo y el consejo no deben saber la verdad a menos que ustedes corran peligro. No me lo pidan a mí. Lógicas del juego. Le he metido 50 cuchillazos y no muere. Iba a morir de un tiro. Nada de camaradería con caballeros. La orden debe seguir unida. Ya no eres uno de sus mensajeros. Termina lo que iniciaste y asúmate. No estábamos hechos para la vida esta vida. A lo puertorriqueña. Uy, final épico, final épico. Estos problemas terminarán, hermana. Y entonces, tal vez conozcamos la paz. Dios, llegó el final. R2. Bueno, mi gente, y así terminamos esta historia que estamos jugando hace meses atrás. The Order 1886 definitivamente es un juego épico para todas esas personas que quieran jugárselo y disfrutarlo. El juego es muy corto, pero tiene una cinematografía súper brutal, como pueden ver. Es como si fuera una maldita película súper brutal. A toda esa gente que ha participado, saben que tienen que poner el pantallazo en Casino Imbu. Lloré, dice Fabi García que lloró. Saben que tienen que ponerle pantallazo en Casino Imbu en el post, si no su participación no va a contar. Hemos llegado al final de este juego que definitivamente tiene continuación y espero que sea para el 2017 que saquen la continuación de este juego. Me lo voy a estar jugando si lo traen y espero que sea un poquito más largo. Este juego solamente dura 5 horas, aunque así no lo crean ustedes, 5 horas solamente. Por eso me lo estuve jugando poco a poco para que durara un poquito más, para que la gente viera. Pero definitivamente para la parte 2 de The Order tienen que poner más tiempo de juego, más cosas épicas, más cinematografía.
más, no sé, de verdad va a tener que venir más brutal todavía. Así que gracias a todos ustedes por estar aquí siguiendo esta serie, a los que siguieron la serie, a los que a lo largo de estos meses ganaron premios con la serie. Felicidades a todos. Ya saben, pantallazo en Casino Inbu, like al video, suscríbanse a mi canal, gracias por estar aquí. Y nos vemos a la noche con otro en vivo y otro concurso en Casino Inbu. Voy a estar poniendo los detalles por ahí después, para que sigan concursando conmigo en estos en vivos que les tiro aquí por mi canal Regis Games 2. Y nada, gente, gracias por estar aquí. Nada, gracias. Estamos de vuelta. Y venimos con muchas cosas nuevas, muchas cosas, mucho un jueguito nuevo que me voy a estar jugando ya que terminé este. Voy a estar poniéndome a jugar otro jueguito más. Que sea así épico, con buena cinematografía, con buenas cosas para tirarle más premios y más concursos en Casino Inbu. So, que gente, gracias por estar aquí. Gracias, denle like al video, suscríbanse a mi canal. Pantallazo en Casino Inbu. Nos vemos a la noche que vengo con algo super hijo de puta para todos ustedes. Y nada, gracias, gente. Nos vemos. Chau, chau.